repartir no es integrar. El hecho de que el gobierno no proteja sus fronteras y que permita una inmigración descontrolada es un problema a todos los niveles. Y además que no se fomente la integración como nosotros hacemos en Madrid. Pienso que la organización ha degenerado en los últimos meses gravemente. Han llevado adelante debates incoherentes e inapropiados, desde el debate de las armas al de la demolición del Estado de las autonomías. No logré comprender cómo, después de un año de trabajo en tantas comunidades autónomas y ayuntamientos, en un momento tan difícil para España, deciden dar esta espantada. Sobre todo me causó estupor. Es humillante para Pedro Sánchez, es la pérdida total de la dignidad y es, sobre todo, un paso más en esa farsa que nos venden de la convivencia, que es evidente que no va por ahí. Primero construyen una situación en torno al señalado, le niegan sus derechos procesales, trocean por todas partes, por la opinión pública, sus datos personales, su derecho a la defensa queda, por tanto, destrozada, y luego ya, a partir de ahí, como se dan cuenta de la barbaridad que han cometido, tienen que seguir hacia adelante con otra patada hacia adelante. Es un poco la inversión todo el rato, lo que digo, de la verdad y la utilización de todos los medios del Estado contra un particular para hacerme daño a mí en lo personal, que es algo, a mi juicio, también estalinista. No se puede utilizar los medios públicos para defender a la mujer del presidente, que a su vez se ha metido ella sola en todo este proceso, porque ni procedía del mundo de la empresa, ni procedía del mundo de la universidad, ni había hecho nunca negocios en ese ámbito. Es evidente que cuando menos lo que tienes que hacer es, como todos los demás, irte a un banquillo, das unas explicaciones y la vida sigue. El propio Mariano Rajoy ha tenido que ir. Dentro de este disparate que estamos viviendo, ahora ya hay medios buenos y medios malos. Igual que ahora hay jueces buenos y jueces malos, que es lo más perverso que hemos vivido en democracia. ¿Qué te apuestas a que aquellos medios, que casualmente son los que siempre tienen la información de primera mano de todo lo que pasa en la Moncloa, no será ninguno tocado? Tampoco lo serán las televisiones públicas como la catalana, que emplea el triple dinero que las otras regionales y sirven para estar todo el día insultándonos a otros. Después de toda una vida creando puestos de trabajo, dando oportunidades, dándole fama y renombre a la cultura española, como ha hecho siempre durante toda su carrera, que se le dé ese trato en el que pase lo que pase, sale él perdiendo, me parece un abuso de poder. La humillan, la degradan, para justificar que a partir de ahora, si hay cualquier abuso, es porque lo merecía. Entonces creo que ahí se rompen todas las reglas. Nos quiere dividir entre regiones, desprecia a las regiones, desprecia al Senado enfrentándolo con el Congreso, desprecia al Supremo enfrentándole con el Constitucional. Vive todo el rato de la inversión de valores, de la inversión de la verdad y del enfrentamiento. Estamos asistiendo a la inversión de la verdad a todos los órdenes, hasta el punto de que quien hizo su trabajo y hacía las cosas bien son hoy los señalados, y aquellos que han cometido los más graves delitos son a los que tenemos que pedir perdón, y lo harán con el dinero. Y Sánchez debería ya, de una vez por todas, si quiere ser un presidente y no otra cosa, no una fábrica de dar y devolver favores, si se quiere convertir en un presidente de gobierno, por fin, debería reunirnos a los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes para abordar todos juntos la financiación de España.